primer huracán, ETA, vino, botó mi casa y botó la casa de mi hija. No se lo llevó todo, sino que lo botó al suelo. Vamos ahí. Nada, no, nadie nos dio agua, ni comida, nada. Estamos ahí entre la lluvia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, porque yo tengo nietos. Vino en 4 días otra vez este huracán tan fuerte que ahí sí nos llevó. Toda la casa nos llevó. Ahora, toda la gente, todos los que la casa se cayó, están desesperados buscando su pedazo de madera y están desesperados. El otro dice, este es mío, el otro dice, este es mío. Y estamos, mira, ahí están las maderas poquitos que recogimos. Este no es tres casas, son tres casas. Ahora, uno hasta ayer tuvo pleito, hasta tuvo con armas, machete, porque todo el mundo quiere su pedacito de madera y todo el mundo está desesperado. Otro viene, este es mi madera, otro dice, este es mi madera. Entonces hay pleito, no tenemos agua, no tenemos comida. Todo, mira, estamos sentados aquí esperando la noche que caiga. Yo por lo menos, mis hijas y yo nos quedamos sin casa. Estamos en una casa de mi hermana, pero está muy lleno. Estamos desesperados. Ahora pienso yo quedarme aquí, poner una hamaca y dormir. ¿Cuál sería el llamado como parte afectada en este caso a las autoridades competentes? Que nos ayude, que nos venga y que nos mire, que nos dejan que sea colchón para dormir, ni colchón tenemos. Yo perdí casi 4 camas y esa cama cuesta, todavía no he pagado. Mira, estufa, ni he cocinado, yo no sé qué voy a hacer. Y ahorita con lo que, o sea, entre lo más que necesitan, ¿qué es lo que más necesitan en estos momentos? Necesitamos clavos, zinc. Vamos a ver qué hacemos para ver, aunque hacer como un ranchón y quedarnos ahí con mis hijas juntas, pero ahí vamos a estar. ¿Cuántas familias son en su casa? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas personas? A donde mi hija es 6, donde mi casa es 6 y donde mi hijo y su mujer y sus 2 hijos pequeños son 4. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Corlen Yassi. Habitante del Muelle. Habitante del Muelle. Bien afectado y muy afectado.